Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública dieron a conocer el pasado miércoles el cierre definitivo de la cárcel distrital de Nochistlán. Las 12 personas privadas de su libertad que se encontraban purgando sus delitos fueron trasladadas a la cárcel distrital de Jalpa. Ayer les informábamos que luego de la autorización del Poder Judicial del Estado y tras efectuarse las sesiones plenarias de cada una de las 12 personas privadas de la libertad que se encontraban internas en el centro penitenciario de Nochistlán, durante esta semana se cerró ya el complejo penitenciario de Nochistlán. Esto se realiza con el objetivo de cumplir con los lineamientos que señala la Comisión de Derechos Humanos y también el sistema penitenciario, para que las personas privadas de su libertad contribuyan a una efectiva reinserción social, realizando todas las actividades propias para lograr ese fin. Este, además de ser un centro penitenciario ya de una construcción muy antigua, ya un centro de alguna manera viejito, también contaba con pocas celdas, una sala de recepción, área para descanso de custodios, una pequeña cancha, también era una regadera común, una cocina que cumplía con las mínimas reglas de higiene, además de que el personal de seguridad y custodia también era ya insuficiente para el resguardo, además de que no contaba con las áreas técnicas de trabajo social, área médica, área jurídica y psicológica. Rocío Aguilar enfatizó que el centro penitenciario de Jalpa se encuentra certificado por la Asociación de Correccionales de América, ya que es un centro que cuenta con todos los lineamientos y las áreas que contribuyen a la efectiva reinserción social de los reos. Hasta el momento, 4 cárceles distritales en el estado han cerrado definitivamente: Teúl de González Ortega, Juchipila, Villanueva y Nochistlán. Recordemos que algunas de ellas se encontraban ubicadas en presidencias municipales. De acuerdo a mismas autoridades, se planea el cierre de más centros penitenciarios, con la intención de regionalizar y certificar estas cárceles. En las imágenes, Jorge Alberto Muñoz, Ruth Jaime para Mega Noticias Zacatecas.